Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Estamos bien más aquí el canal, en este Mad Max. Vamos a jugar ahí este juego. La verdad es que tengo muchísimas ganas de seguir el juego. Estamos en un punto en el que tenemos ya toda la zona barrida, tenemos que hacer limpieza de las fortalezas. Y es una cosa de lo que me gusta a mí. Y bueno, vamos a seguir el nuevo capítulo. Seguramente habrá mucha acción en este capítulo también. Y vamos a seguir. Un saludo a todos los que están detrás de la pantalla, siguiendo viendo el vídeo, siguiendo esta serie, y continuamos. Vale, estamos en nuestra fortaleza. Vamos a ver si podemos mejorar un poco el coche. Antes de nada. Vale, tenemos nuevas piezas. Lo que tenemos es mucha pasta, ¿eh? Tenemos poca pasta. Vamos a mejorar el gancho, si podemos. 900, no nos llega. Bueno, vamos a ahorrar. Vamos a ahorrar pasta para el gancho, ¿eh? Y entramos. Bien, vamos a ver cómo está el mapa. Vale, tenemos casi viento seco ya esquilmado. Nos queda Gran Vigía, campamento del Perro Supremo. Vamos a ir a esta, campamento de bombeo. Rompehuesos. Tenemos aquí heladito. Dificultad 1, no creo que sea mucha dificultad. Vamos a darle cañita y esperemos que no nos encontremos con mucha vigilancia en la entrada. Pero bueno, nosotros vamos preparados para lo que sea. Vale, está ahí adelante ya, ¿eh? Es aquí. Vamos a moderar. Creo que hay una entrada ahí. Vamos a golpear ese portal. A lo que pasa. Vale, creo que podemos entrar por aquí ya. Entramos. Don't stray. Yes, Bradley. It is my sacred place. Campamento de bombeo rompehuesos, dificultad 1, destruye las bombas de petróleo. Quería mirar cómo eran un poco los controles. Vale. Vamos a primero a ver lo que tenemos por aquí. Vale, cartuchos, recuperamos el cartucho perdido. Nada más por aquí. No sé si podemos subir aquí, no. Vale, seguimos. Parece que está un poco desértico esto de momento. No se ve mucho personal. Bien, vamos a ver la zona sin dejarnos nada atrás. Por aquí no podemos subir tampoco. Y aquí tenemos nada. Vale, seguimos.
Vale, ahí veo uno ya. Acaba de bajar la escalera. Vale, hasta luego. ¿Tiene algo? No, nada, subimos. Comida, que no nos vale de momento, estamos llenos. Vale, vamos al puente. Piezas. Vale, parece que hay bastante agua. Seguimos. Vale, ahí veo gente. 4, 5. Este se caliente, cuando se calienta, todo aquí lo pare, ¿eh? La verdad es que la furia ese que tiene es la leche. Vale, vamos a continuar y vamos a ver qué hay por aquí, en esta zona. Vamos a ir aquí arriba. No veo mucho. Vale, bajamos. Vamos a explorar todo bien por aquí. Vamos a ver aquí detrás. Aquí hay una puerta. Bien. Piezas. Vale, vamos a entrar a esta puerta, ¿eh? Vale, hay un emblema. Vale, pues no veo nada más por aquí, No veo nada más. Marca aquí un punto. Marca un punto aquí, pero no veo nada más por aquí. Bueno, vamos a seguir por aquí. Remate contra la pared. Recuerda emplear el remate contra la pared para estampar la cabeza de un enemigo contra el muro. Vale, este nos da algo.
piezas chatarra. Más piezas. ¿Dónde estás, amigo? Te veo. Vale, chao, no me llegaron a nada. Perfecto. Continuamos. Vamos a explorar esta zona. Vale, hay algo. Tenemos como un motor o generador o algo y un emblema. Vamos a romper. Y una reliquia. Hay una reliquia aquí también. Es una pena que venga en inglés porque sí me gustaría leer las reliquias, pero bueno, es lo que hay. Vamos a explotar este motor, esta bomba de petróleo. Nos hace falta gasolina, eso sí. Vamos a ver aquí. Gasolina, vale, perfecto. Vale, esto va a volar, Va a volar guapamente. Perfecto, vale. Capacete de bombeo rompe huesos, destruye las bombas de petróleo, desmantelado. Perfecto, pues nos vamos. Amenaza reducida. No sé si hay algo más por aquí, pero creo que no. Vale, vamos, vámonos. Sin perder más tiempo, nos vamos. Vale, vamos a otra fortaleza. Vamos a intentar entrar de desmantelar otra. Esta fue bastante fácil. Era de nivel 1. Bien, vamos a ver. Vamos a ir a otro lado, a otra fortaleza. Y podemos ir, por ejemplo, a... Podemos ir directamente a esta ya. Nivel 2. Campamento de los tubos. Vale, vamos a ir a esta. Como un vaya coche ahora, se notan las mejoras muchísimo, Vale, es por aquí. Estamos ahí al lado ya,
sé qué. Ahí adelante. Vale, vamos a pegar un vistazo a ver las defensas que tiene. Vamos a ver el perímetro. Si vemos el grifón lo matamos. Lo veo. Vamos a dar caña, ¿eh? Perfecto. Bajamos. Vamos a buscar una entrada. La veo ya. Cargamento de los tubos. Destruye las bombas de petróleo. Reliquias 1, emblemas 4 y chatarra 10. Vale, vamos allá. Bueno, ya me vienen a recibir. Vamos a ver qué tiene este. Botín, chatarra. Dote chatarra. Vale, vamos a pegar el vistazo primero a la zona de abajo y después subimos. Gasolina, que no vale para nada de momento. Chatarra. Muchísima gasolina, que no sé para qué es tanta gasolina. Y ahí dentro, más gasolina. Vale. Piezas. Vale, dos. Tenemos tres de chatarra ya. Quedan siete. Y esto no sé dónde nos lleva. Afuera. Vale, esta es la entrada. Bueno, vamos a ir a la puerta esa, ¿eh? Hace falta una explosión. Ok. Muy bien, entramos. Chatarra, 4 tenemos. Una reliquia. Más chatarra. No parece muy grande esto, ¿eh? Parece más bien normal. Vale, aquí no hay nada. Gasolina. Que nos hace falta para aquí. Viene de perlas. Vale. Cedemos, lanzamos. Patrio.
Vale, tenemos estación abierta y comida aquí. Vamos a comer un poco. ¡Diquidí! Comida para perros. Vale, uno que escapa allí. Palanca. Vamos a ver qué hay aquí. Vamos a ver qué hay aquí, ¿eh? Un emblema. Ahí abajo hay muchísima gente, muchísima. El emblema es uno de cuatro. Piezas. Seis, nos quedan cuatro. Seis y bueno, siete. Con esta. Siete, queda tres. Bueno, aquí no hacemos nada más, nos vamos. Recordemos que tenemos allí un par de escaleras justamente en la entrada que tenemos que ver también cuando pasemos por esa zona. Vamos a ver aquí arriba lo que hay. Nada. Ok, ahí os voy, amigos. Cuidado, cuidado que viene. Viene como una fiera este. Cuidado, cuidado que. ¡Irma! Y va, llega más peña aún. ¿Esto qué es? Cañita con ellos. Cuidado, 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 hay que tirarse, hay que tirarse. Hay que tirarse y hay que beber. Muchísimos, tío, muchísimos. Hay que beber, Perfecto, vale, estamos llenos. Lo que pasa es que estaba gritón, había dos gritos. Había otro grito más. Por eso vienen todos. Vale. Bien, pues abajo, no hay uno más. Quiero matar a este ya. Vale. Allá. Y era un carro de ellos, ¿eh? La verdad es que mi madre, ¿eh? Todo el pueblo. Parecía que no había nadie y al final. Por culpa de Gritón. Bueno, estoy un poco perdido ahora después de esto. Vamos a ver todo lo que podemos hacer. Tuve que achatar porque si no me mataban, ¿eh? Me mataban y más bien. Vale, aquí hay dos motores. Vamos a... Vamos a coger gasolina. Aquí hay una...
Chatar, a 8 de 10. Vamos a ver qué hay aquí arriba. Un emblema, me lo pasaba. Vale, bien. Vale, vamos a explotar este. La pompa de bombeo de los tubos. Desmantelado. Perfecto. Vale, vamos a volver. Bueno, es que de la chatarra, que puede ser que esté en una zona de como una escalera de estas. Vamos a ver. Vale, aquí tenemos otro emblema. Cartucho. Bien. Fíjate la dificultad que acarrea no matar al gritón, fíjate las complicaciones que te pueden acarrear eso, porque habíamos matado uno pero había dos. O eso creo. Vale, vamos a subir aquí. Vale, aquí no hay nada. Bueno, pues nos vamos. Nos vamos y lo vamos a dejar aquí, ¿eh? Vale, vamos a mejorar el coche, como habíamos acordado, vamos a ver el garaje, 900, y que tenemos para el gancho. ¿Cuánto costaba? 900 costaba. Vale, pues vamos a instalar el gancho, creo que es de bastante utilidad. Y vamos a ver, arranca ruedas y sin blindaje de la mayoría de los vehículos. Su diseño reforzado también permite tirar abajo de las estructuras contundentes. Ruedas sin blindaje de estructuras contundentes. Vale, pues perfecto. Y lo dejamos aquí. Lo vamos a dejar aquí, no va a tiempo más. Espero que os haya gustado este capítulo de Mad Max. Y volveremos en los próximos días con un nuevo capítulo de esta serie. Un saludo y mucha suerte. Nos vemos.